Les hemos convocado porque mañana se publica en el boletín oficial de Castilla y León una orden de la Consejería de Presidencia de Fomento de las Mancomunidades. Luego les vamos a trasladar una nota porque entiendo que es compleja la orden, ¿eh? Les vamos a dar una nota de prensa. Ahora mismo acabo de explicársela a los 9 delegados territoriales y quería explicárselo a ustedes. Si recuerdan, hace 15 días, en el último pleno de las Cortes, el presidente Herrera anunció que en breve, en los próximos días, dijo, la Junta iba a sacar una orden dirigida a fomentar las mancomunidades con un importe de 6 millones de euros, aunque el crédito es ampliable. Pero de arranque sale con 6 millones de euros. Y digo mancomunidades, no digo ni mancomunidades de interés general, ni mancomunidades de interés general urbanas, rurales o clásicas. Ahora intento explicarles. De esos 6 millones, 4,5 van dirigidos al fomento de las mancomunidades de interés general. 4,5 a mancomunidades de interés general. Y de esos 4,5, 1,6 a las de interés general urbanas y 2,9 a las de interés general rurales. O sea, los 4,5 para las MIG, para entendernos, porque esto es muy largo, si no, MIG, Mancomunidad de Interés General, se dividen en 1,6 a las urbanas y 2,9 a las rurales. Y el otro 1,5 millón que falta, para completar los 6 de arranque, de salida, va a las mancomunidades clásicas, lo que se denomina mancomunidades actualmente. Es decir, cubrimos todo el espectro de las mancomunidades. ¿Por qué? Porque es lo que está recogido en el proyecto de ley que está bloqueado en las Cortes desde hace más de un año. En el proyecto de ley que está bloqueado en las Cortes desde hace más de un año siempre decimos el mapa. Está el mapa y están otras cosas. No solo está el mapa. Están otras cosas. Y entre otras cosas se recoge porque está allí, parado. Se recoge que también la Junta fomentará, apoyará a las mancomunidades clásicas, no solo a las mancomunidades de interés general. Entonces, centrémonos ahora en los 4,5 millones de las mancomunidades de interés general, que son las que crea la Ley de Ordenación. 1,6 a las urbanas, 2,9 a las rurales. Sigamos solo con las urbanas. ¿Qué ocurre con las urbanas? Las urbanas, saben ustedes, que ya se pueden constituir. Ya está aprobada la Ley de Áreas Funcionales Estables en el otoño de 2014. Ya está aprobada. O sea, ya se pueden constituir. Ya no hay ningún impedimento para que se constituyan. Entonces, las que estén constituidas a la fecha de finalización para presentar solicitudes de plazo, las que estén constituidas, pues nada, directamente se presentan y recibirán subvención. ¿Cuándo se acaba el plazo? El 29 de junio. ¿Cuántas va a haber constituidas? Pues seguro que ninguna, porque en 5 meses no se constituye una mancomunidad de interés general urbano. Pero, como sabemos que eso tiene su complejidad, el constituirle, nos sirve simplemente con que el ayuntamiento de más de 20.000 habitantes y un tercio de los ayuntamientos del Alfoz se comprometan en firme, es decir, en sesión plenaria, que están dispuestos a constituirse en una mancomunidad de interés general urbana. Con esto ya esos municipios recibirán subvención. Esos municipios.
¿Y por qué esto es así? Porque pueden decir, bueno, pero esto ¿por qué? Bueno, primero porque es una obligación legal. Fíjese, la ley de ordenación de hace 3-4 años y pico ya recogía en su artículo 58 el apoyo económico a las mancomunidades de interés general, tanto rurales como urbanas. Pero es que la ley que regula la participación en los tributos propios y cedidos, que es del año de diciembre de 2014, cuando habla de los dos fondos que se crean, eso que llaman los PICAS, también qué casualidad, los dos fondos que se crean de tributos propios y de tributos cedidos, ¿no? Dice, ¿quién se puede beneficiar de estos fondos? Los municipios, las provincias y las mancomunidades de interés general. Es decir, no es ninguna ocurrencia, ningún capricho, ni ningún chantaje, como acostumbran a decir algunos. Es el cumplimiento de la ley. Cumplimos las leyes, que para eso se hacen, para cumplirlas, ¿no? Entonces, tanto en la ley base, en la de ordenación, como la que regula la participación en los tributos propios y cedidos, queda claro que una parte hay que dedicarlo a las mancomunidades de interés general, tanto urbanas como rurales. Pero es que la ley de presupuestos de este año lo vuelve a recoger. Habla de una fórmula, pues el crédito, el incremento del crédito desde el año, no les voy a aburrir, desde que se aprobaron la participación en los tributos en 2014 hasta ahora, se dedicará a mancomunidades de interés general rurales y urbanas. Es decir, aquí no hay caprichos, no hay ocurrencias. Aquí lo que hay es cumplimiento de la ley. ¿Qué ocurre si con el dinero que sobre de esta vía, de este 1.600.000 que va a las 13 mancomunidades de interés general urbana? Saben que hay 13 en Castilla y León. Todas las capitales, pero piensen que aunque municipios hay 15, de más de 20.000, pero son 13 porque Laguna, que tiene más de 20.000, y San Andrés de Rabanedo forman parte del área funcional de León y de Valladolid, del área funcional estable. O sea, hay 13. ¿Qué ocurre con el dinero que sobre? Pues ese dinero va, por decirlo de alguna forma, vuelve al concepto de cohesión territorial, que es un concepto presupuestario que tiene la Consejería de la Presidencia, ¿no? Para seguir apoyando otras fórmulas de cohesión o financiando otros programas de cohesión. Eso en cuanto al 1.600.000 de las urbanas, que vamos a dedicar a las urbanas. Pero como decíamos que a las MIG íbamos a dedicar 4,5, faltan 2,9 millones, casi 3. Que ese es el que dedicaremos a las rurales. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Pero cómo va a dedicar usted dinero a las rurales si no tiene un mapa aprobado? No, porque en lo otro no hay ninguna pega, está el mapa. Y está aprobado por ley. Aquí no está el mapa aprobado. Bueno, lo primero que se recoge es que si se aprueba el mapa, antes de que finalice el plazo de para presentar solicitudes, antes del 29 de junio, si se aprueba el mapa, ¿por qué no se puede aprobar? En esta vida nunca hay que perder la esperanza. Si se aprueba el mapa, la orden ya recoge que se ampliará el plazo de presentación de solicitudes. ¿Y si no se aprueba el mapa? Bueno, puede ser que no se apruebe el mapa, ¿no? Que llegue el 29 de junio y no hayamos aprobado el mapa. Pero bueno, antes de no aprobar el mapa, si se aprueba, la lógica es la misma que antes. Si hay mapa aprobado, pues pasa igual que con las urbanas, ya está aprobado, bueno, lo único que ampliaríamos el plazo para presentar solicitudes, porque si se aprueba 15 días antes, si es difícil en 4 meses montar una mancomunidad de interés general, pues en 15 días todavía es más difícil, ¿no? Pero si se aprueba el mapa, la secuencia sería la misma, ¿no? Lo único que aquí, en vez de ser el ayuntamiento de más de 20.000 y un tercio de los de alrededor, de los alfoces, los que se tienen que comprometer ante el Pleno de que van a caminar con la intención de constituir una mancomunidad de interés general, aquí sería el 50% de los municipios que tienen que suponer el 50% de la población. Una vez aprobado el mapa, o el 70% de la población, aunque no sea el 50% de los municipios. Lo que dice la ley de ordenación. Es decir, si está aprobado el mapa, ningún problema.
se exige que el 50% de los municipios declaren su voluntad de constituir una mancomunidad de interés general rural en sesión plenaria, o bien menos municipios, pero que al menos abarque el 70% de la población de esa UBOS, porque ahí estamos hablando del supuesto que se apruebe el mapa. Si no se aprueba el mapa, bueno, pues, ¿qué puede ocurrir? ¿Dónde va el dinero? Pues mire, yo les voy a leer antes de decirles dónde va el dinero una disposición de la ley de ordenación, la ley base de donde surge todo, de octubre, es de septiembre, pero se publicó el 1 de octubre de 2013. En la disposición final primera dice lo siguiente. Se modifica el artículo 32 de la ley de régimen local del año 98. En el artículo 32 de la ley de régimen local del año 98 se creaba una cosa que se denominaban mancomunidades de interés comunitario, que nunca se utilizó. Nunca se utilizó. Cuando hicimos, nos pusimos a elaborar la ley de ordenación, dijimos, oye, esto hay que modificarlo. ¿Cómo lo modificamos? Se lo voy a leer, es literal del boletín. Artículo 32. Aquellas mancomunidades cuyo ámbito territorial concuerde sustancialmente con espacios de ordenación territorial para la prestación de servicios estatales, autonómicos o provinciales, podrán ser declaradas de interés general. En esos espacios también podrán crearse nuevas mancomunidades de interés general. Pues, ¿qué servicio autonómico hemos elegido? Las zonas básicas de salud. Pero no por un capricho, insisto, no por una ocurrencia, es que lo dice la ley. ¿Dónde se presten servicios estatales, autonómicos o provinciales? ¿Y por qué las zonas básicas de salud? Pues mire, muy sencillo. Zonas básicas de salud, saben ustedes, calle Castellón 249. Pero, no apunten, pero rurales y semiurbanas, las que están alrededor de, son 178. ¿Sabe cuántas zonas tiene ese mapa que está ahí bloqueado en las Cortes desde hace más de un año? 177, una menos. Pero si bajan el 46% de las zonas básicas rurales, coinciden con la UBOS, con ese mapa que está allí, coinciden al 100%, el 46%. Y el 80% de las zonas básicas, el 80% coinciden de forma sustancial. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Caminar por la ordenación del medio rural sin necesidad de aprobar. Queremos que se apruebe, ojo, ¿eh? Pero si no avanzamos en la ordenación del medio rural sin necesidad de aprobar el proyecto de ley que lleva un año, más de un año bloqueado en las Cortes, que es el de las famosas, que llaman ustedes UBOS rurales, pero bueno, para entenderlo. Caminaríamos, avanzaríamos dentro del marco de las leyes de ordenación, no de ninguna otra ley, en ordenar el territorio en el ámbito rural. En el urbano no nos lo impide nadie, pero también en el rural. Es decir, ¿es la situación ideal? No. Pero entre el blanco y el negro hay muchos tonos de grises. Está el gris claro, el gris perla. Bueno, hay que buscar un punto intermedio. Entre lo bueno y lo malo, entre el 0 y el 10, ahí está el 7, el 6, el 3. Bueno, pues no es la ideal, pero es buena. Entre estar paralizado en las Cortes, la ordenación, totalmente paralizada desde hace año y medio, o avanzar por esta vía, que es una vía legal, hombre, cojamos esta vía. Que podemos ordenar el ámbito rural, seguir avanzando a expensas de lo que vaya ocurriendo o decidan las Cortes. Porque es que creemos que es bueno. Esto no es un capricho.
Es que estamos convencidos que o damos estos pasos o el medio rural lo va a pasar muy mal. Ya lo está pasando mal. Ya lo está pasando mal. Los municipios les cuesta horrores cada vez más cumplir lo que les mandatan las funciones y las competencias que les obligan las leyes locales. Cada vez les cuesta más. Cada vez hay menos habitantes, cada vez son más pequeños. Entonces, o se unen o no lo van a poder cumplir. Entonces, como creemos que es bueno, podríamos estar cruzados de brazos y decir, bueno, nosotros hemos cumplido. Nuestro compromiso en esta legislatura era enviar a las Cortes un proyecto de ley de ordenación después de haberlo negociado. Lo negociamos año y medio. La portavoz socialista llegó a decir que cada 20 días nos veíamos, más o menos. Y lo mandamos a las Cortes hace un año y un mes. Podríamos decir, oye, nosotros no hemos cumplido. No, no. Como creemos que es bueno, hay que avanzar. Y hemos encontrado esta fórmula legal para avanzar y profundizar en la ordenación del medio rural. Una fórmula, insisto, legal. Pero todavía, para complicar esto un poquito más, todavía falta 1,5 millones. Que ustedes dicen, bueno, vamos a ver, nos acaba de explicar más o menos cómo se reparte de esos 6,4 millones, que van a las MIG urbanas y a las MIG, pero queda 1,5. Ese 1,5 va a las mancomunidades clásicas. Porque eso es lo que recoge el proyecto de ley que está bloqueado en las Cortes. Que íbamos a dar un tratamiento similar, acuérdense, lo metimos, pero claro, hemos aprobado el texto articulado de ese proyecto de ley a las mancomunidades clásicas. Pues vamos a dedicar 1,5 millones de euros a las mancomunidades clásicas, siempre y cuando cumplan con la legalidad, que presenten cuentas, que aprueben presupuestos, me explico, siempre y cuando cumplan con la legalidad. Y lo que sobre, el dinero que sobre, van a ir a esquema adelantado. En la explicación me he adelantado. El dinero que sobre van a ir, me he adelantado la explicación, a eso que les acabo de leer, se modifica el artículo 32, van a ir a las mancomunidades que cumplan requisitos especiales, que son estas que les he leído, que aparecen en el artículo 32 modificado de la Ley de Bases de Régimen Local. Me he adelantado. Está el complejo el esquema y me he adelantado. Es decir, el dinero que sobre de este 1,5 millones de mancomunidades clásicas irá por una vía a estas mancomunidades especiales, que son las que coinciden con zonas básicas de salud. Ese dinero, y también, no me he adelantado, no me había adelantado, pero bueno, y también el dinero que sobre de los 2,9 millones de euros de las MIG rurales. Vamos a dar un poco para atrás. Les he explicado el esquema de las MIG rurales, ¿no? Si se aprueba el mapa, ningún problema, simplemente ampliar. Si no se aprueba el mapa, los municipios, digo, si se aprueba el mapa, los municipios que una vez aprobado, que decidan el 50%, bueno, el mismo esquema. Pero de ahí puede sobrar dinero. Y mucho. Ese dinero va a las mancomunidades, esta que les comentaba yo, que coincidan con zonas básicas de salud o sustancialmente con zonas básicas de salud. Ese dinero de los 2,9 millones. Pero también puede ir el dinero de las mancomunidades clásicas. Si no se consume, me explico, si no se consume ese 1,5 millones, porque es verdad que hay mancomunidades, pero tiene que cumplir una serie de requisitos legales que no todas las cumplen. Entonces, iría a este nuevo, que no es nuevo, porque está en la ley, a este nuevo tipo de mancomunidades que cumplen requisitos especiales, las denominamos así, pero que son mancomunidades de interés general, pero para diferenciarlos dentro de la orden se denominan así. No sé si les estoy armando mucho lío, puede que sí por ser lunes, o puede que sí porque yo esté muy espeso, o puede que sí porque esto sea un poco complicado, ¿no? Pero la nota se lo explicamos bien, ¿no? Bueno, lógicamente,
a estas especiales que coinciden con zonas básicas de salud, de nuevo se les pide un compromiso firme de que se van a constituir con mancomunidades de interés general rural y tienen que cumplir los mismos requisitos que antes, o el 50% de los municipios de la zona básica o los municipios que al menos cubran el 70% de la población. O sea, el esquema sería parecido. Es decir, en definitiva, porque lo tiene ahí explicado y bien explicado, sacamos una orden de subvenciones para avanzar en la ordenación y para fomentar las mancomunidades tanto de interés general como rurales como urbanas. Y para, insisto, para avanzar en la ordenación en el ámbito rural y no quedarnos de brazos cruzados esperando a ver qué pasa. Porque creemos que es necesario, que es conveniente, que, y además que las leyes están para cumplirlas. Lo ideal sería que se aprobase el mapa, pero si no se aprueba, hemos encontrado esta puerta que es legal. Entonces, mañana se convoca para incentivar la ordenación del medio rural y la creación de mancomunidades en el ámbito rural y en el urbano, lógicamente. Eso sería el resumen. Nosotros es muy técnico y esto para aquí y esto para allá, pero el objetivo ¿qué es? Avanzar en la ordenación, sobre todo en el ámbito rural, porque el otro ya está cerrado por ley, y fomentar la creación de mancomunidades de interés general, urbanas o rurales, y apoyar a las mancomunidades clásicas que cumplan. Esta es la idea, que cumplan con la legalidad vigente, ¿no? Porque claro, si no presentan cuentas, o que se comprometan a cumplir, que también se les permite. Sé que es complicado, sé que les he dado un poco la brasa, pero creo que la explicación y con la nota de prensa pues, se entiende muy bien. Y es no pararnos en la ordenación, no estar de brazos cruzados, no estar quietos, no estar esperando a ver qué pasa, porque claro, el medio rural no puede esperar, los ciudadanos del medio rural no pueden esperar. Porque algunos cuando bloquean no se dan cuenta que lo que están bloqueando es los servicios que se prestan a los ciudadanos del medio rural. Luego hablan mucho de servicios, pero lo que están es perjudicando a los ciudadanos del medio rural. Eso no pueden esperar. Entonces, lo que hacemos es abrir esta vía, que insisto, es una vía legal.